están, cracks? Ya vimos a Nahuel Guzmán y su polémica jugada con Edu Aguirre. Al portero de Tigres no le sacaron ninguna tarjeta, lo que causó polémica para muchos. Otros incluso pedían penalti. Sin embargo, Chiqui Marco explicó en su cuenta de Twitter que la falta en esa jugada es del delantero del Santos por obstruir a Nahuel, por lo que penalti no era. Pero el ex árbitro aclaró que aunque la falta no es de Nahuel, sí debió ser expulsado por la agresión. Después, Nahuel puso en su cuenta de Twitter algunas imágenes justificando su acción y criticando las opiniones sobre esta jugada. Chiqui Marco lo explicó bien, pero ¿ustedes qué opinan de Nahuel? Cracks, cada vez parece más común que futbolistas dejen la Liga MX para irse a los Estados Unidos y esto ha aumentado el debate sobre cuál liga tiene mejor nivel en la cancha. Pero fuera de ella es donde podrían estar las razones para dejar la Liga MX. Por lo menos así lo explica Raúl Ruiz Díaz, quien dejó a Monarcas para ir al Seattle Sounders. Si vienes soltero no influye tanto, pero si tienes familia, tienes que pensarlo dos veces venir a México. No puedes ser ajeno a lo que pasa en tu estado. Viví tantas cosas y vi tantas cosas que influyó mucho para elegir la MLS. Arranca la Conca Champions y de entre los partidos que jugarán los equipos mexicanos, sin duda alguna el que más llama la atención es el que jugarán el León y Los Ángeles FC, el mejor equipo de México contra el mejor de Estados Unidos, aunque ninguno es el campeón. En fin, Carlos Vela jugará su primer partido oficial de clubes en México y Nacho Ambriz espera la mejor versión del que dice es el mejor jugador mexicano. Para mí es el mejor jugador que tiene México ahora, futbolísticamente. Después su forma de pensar, su forma de... El que ha dicho no a la selección, para mí es muy respetable. Hoy yo lo miro como un jugador. La verdad que es un tipo muy fuera de serie. En cualquier momento resuelve el partido a favor de él. En cualquier momento te hace un pase para gol. Sabemos cómo se mueve, la inteligencia que tiene a la hora de que tiene la pelota. Este martes a las 9 de la noche, Los Ángeles FC debuta en su primer torneo internacional contra la Fiera. Y en más de la MLS y México, por fin el Inter de Miami anunció el fichaje de Rodolfo Pizarro. El exjugador de Rayados ya había jugado e incluso marcó el primer gol de la historia de su equipo. Pero por cuestiones de la visa no habían anunciado el fichaje. Pizarro llega como jugador franquicia al equipo. No, mi meta principal es ser campeón, es levantar una copa con este club, hacer historia en la MLS con Miami y esa es mi principal meta. Por una tendinopatía, Héctor Herrera sigue fuera de las convocatorias y no estará contra el Liverpool. Chaco Jiménez donó sangre en el hospital donde está internado Nico Castillo. Guarda silencio que si no fuera por Chivas, no comes. Así respondió Uriel Antuna a las críticas de un presentador de ESPN. Guillermo Ochoa es el portero con más atajadas y menos goles recibidos en lo que va del Clausura 2020. Joel Campbell de León fue operado de apendicitis y estará fuera entre 2 y 3 semanas. Cruz Azul presumió en sus redes sociales a Usain Bolt como su nuevo aficionado. Y bueno, cracks, ya llegamos al final de este video. Qué bueno que se quedaron hasta el último. Así es. Y bueno, ya ven que platicamos que Pizarro ya fue presentado, ya sí. Lo presumieron, que ya es ahora parte del Inter de Miami. Sí. Pues, ¿quién creen que le dio la bienvenida? Diles quién. Más o menos que David Beckham. Qué chido, o sea, ¿no? Imagínate que David Beckham te felicite, te sí, dé, ¿no?, la bienvenida. Bueno, es increíble. La leyenda del fútbol mundial, uno de los futbolistas. Y uno de los socios de los este mejores club. Futbolistas de la historia de Inglaterra, claro. Y sí, como dice, socio del club. Y pues ahí está la figura del Inter Miami FC, que es Rodolfo Pizarro, sin duda. Es jugador franquicia, ya lo vieron ustedes en la información. Pero está muy chido que Beckham te dé la bienvenida. Si a mí Beckham me habla, igual que Pizarro, me lanzo para allá. Así es. Esperemos que le vaya súper bien a Rodolfo Pizarro en su nuevo club. Exactamente. Oigan, cracks, y quiero invitarlos a que vayan a ver el nuevo video de Scroll. Hay nuevo video para que chequen toda la información. ¿Ya lo viste? No lo he visto. Ahorita me lo voy a aventar. Por favor. Sí, por favor. Ahí está entonces, cracks. Y bueno, pues, nos vemos la próxima. Longer than I'm used to. Yeah. You started hanging with a new crew. Talking to my friends like that's something that I'm used to. I never cash L's, I just wanted him to lose.